Estamos en Montevideo, Uruguay, en el marco de lo que venimos llamando 40-50-50. Nos encontramos en Ludelar, en la Facultad de Ciencias Sociales, para la posibilidad de pensar un poco algunos de los rastros de las marcas de las dictaduras latinoamericanas en las democracias actuales, entendiendo los procesos de construcción. Estamos con Magdalena Broqueta San Martín, historiadora, escritora, fue coordinadora de un grupo de trabajo entre el 19 y el 2022, Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracia, es actual integrante del grupo de trabajo. Magdalena, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Magdalena, ¿qué pasaba hace 50 años en Uruguay? ¿Cómo sientes que eso, entendiendo que fue un proceso bastante más complejo que una fecha, sino un proceso de antes, de mucha represión, de tortura, de persecución, pero que se ejerce con una fecha muy fuerte, ya ahí el comienzo de este golpe cívico-militar? ¿Pero qué pasaba hace 50 años? Bueno, ¿qué pasaba, no? Con este pasado que por un lado decimos 50 años, medio siglo, y parece Tal tan cual. lejos, y con un mundo con unas coordenadas tan diferentes al actual en todo sentido, pero que por otro lado es un pasado que no termina de pasar, ¿no? Que tiene todavía tantos legados, tantas cuestiones abiertas. Y bueno, ese Uruguay de los largos 60, de los 60 hasta el 73, era un Uruguay de una crisis económica brutal. Ya muy presente desde los tempranos 60, pero para principios de los 70 aún más agudizada, una crisis que había repercutido en los sectores asalariados, en los sectores que vivían de ingresos fijos, y era a su vez un país con una movilización social a nivel de las izquierdas partidarias, de los sindicatos fundamentalmente, a nivel cultural, a nivel de organizaciones armadas incluso, que tenían una activación política como no se había dado antes en la historia, ¿no? Y a su vez con un sistema de partidos que estaba haciendo agua, ¿no? Con una crisis política muy fuerte. Entonces, cuando llegamos a ese momento del golpe, que a nosotros nos gusta hablar de una coalición golpista, en Uruguay hay una diferencia en relación a la región, porque es el presidente electo democráticamente, con todo lo que tenía la elección de Bordaberry, con todo lo en tela de juicio que estaba, junto con las Fuerzas Armadas, los que dan un golpe que es un autogolpe, ¿no? Porque es por decreto que se cierra el Parlamento. Entonces es una coalición golpista en donde hay intereses diversos, en donde ya estaba hackeada desde hacía un buen tiempo antes la justicia, en donde el Parlamento había dejado de acompañar el autoritarismo del Ejecutivo. Y en donde, bueno, ese poder, ese presidente de hecho se transforma en presidente de facto y se inicia un periodo, ahí sí, como los de la región, en donde no es un simple cuartelazo, sino que es un proyecto de dictadura de la seguridad nacional, es decir, de reformulación del Estado y de la sociedad en un sentido hondo, profundo, que en el caso uruguayo se va a extender por 12 años, ¿no? Hasta marzo del 85. Que tiene, digo, no solamente intencionalidades políticas, sino también económicas, digo, en varios frentes era la intención de cambiar y generar un Cuando cambio. hablamos de un proyecto profundo y sigue estando tan vigente esta caracterización de O'Donnell, ¿no? De los estados burocráticos autoritarios, nos estamos refiriendo, bueno, por un lado, a esta idea de una crisis económica en donde la salida, para la salida, no hay consenso, de hecho los militares tuvieron sus reticencias con los proyectos más neoliberales, pero en la salida es necesario despolitizar a los sectores trabajadores, o sea, anular a los sindicatos. Y es necesario también poner un freno a los que estaban siendo en ese momento las mayorías parlamentarias. Por un lado, los sectores del Frente Amplio, que no eran mayoría, pero sí la mayoría del Partido Nacional y algunos otros sectores. Entonces, no hay un proyecto económico, hay varios, aunque durante la dictadura, bueno, lo que finalmente va a prosperar es la liberalización absoluta de la economía, la Claro. bancarización, la dolarización. De hecho, la salida tiene mucho que ver con la última gran crisis económica. Está la cuestión más profunda, social. Si pensamos que para las derechas, para los sectores que impulsaron el golpe, hay una especie de percepción de que todo se ha dado vuelta, ¿no? De que está todo fuera de lugar, es tan importante desactivar políticamente a los sectores trabajadores, a las clases medias politizadas, como tener una mirada hacia los jóvenes y hacia las mujeres, hacia la familia, ¿no? Es decir, hay una idea de que también se han subvertido las relaciones de género, de que se han subvertido las jerarquías adentro de la familia. Entonces, si miramos los distintos aspectos, ¿no? Lo educacional, la propuesta cultural, hay una apuesta
a, bueno, revertir a un proyecto, como podemos decir, autoritario nacionalista, ¿no? De volver a ir a, bueno, una cuestión utópica de esencialismo nacional y de autoridad, que había sido vista también como amenazada en el periodo previo al golpe. Corrido también de cierta laicidad que hay en Uruguay, que es muy fuerte, ¿no? La cuestión esa de la laicidad es bien interesante, porque en el Cono Sur muchas veces la laicidad y la idea de que la laicidad estaba amenazada tiene más que ver con lo religioso, claro, ¿no? Acá, que en realidad es un Estado laico, ¿no? Claro. Con divorcio desde principio de siglo, claro, matrimonio civil, educación laicizada. Pero las derechas defienden la laicidad y dicen, han atacado la laicidad en las aulas. Y era esta idea de que había una penetración ideológica de los profesores, de los estudiantes con las asambleas, de los gremios docentes. Esta idea de decir, bueno, nos están marxistizando. Entonces ahí, y es igual, ¿no? Yo diría, sí, no es que una cosa tiene más peso que la otra. Si lo entendemos como un proyecto conjunto, es igual. Y la cuestión del sistema político, que ahí va a haber muchas diferencias, pero en lo que sí, durante la primera parte de la dictadura hay consenso, es en que la izquierda política no debería ser relegalizada, porque era una izquierda que estaba en ascenso, ¿no? El Frente Amplio del 71 fue muy fuerte y se veía que para el 76, elecciones que no ocurrieron, claro, podía incluso asustar. Magdalena, yo te escucho y una cantidad de cosas que, de lo que dices que decían los sectores de derecha, que hoy se escuchan en sectores actuales. Y muchas de estas discusiones no parecen zanjadas en términos políticos, de discusión política, digo, porque hay varios de los personajes de ultraderecha que hoy siguen sosteniendo varias de estas cuestiones. ¿Eso tiene que ver con las marcas que dejaron las dictaduras en el Cono Sur en la actualidad de las democracias? Sí, yo ahí creo que hay más de una cuestión. Por un lado, esto que decís de las marcas, los legados. En el caso uruguayo tiene mucho que ver con cómo se produjo la transición. Es una transición muy negociada, muy solapada, en donde las derechas, las distintas derechas, la derecha más nacionalista, la derecha más tecnocrática, la derecha liberal conservadora, que apoyaron en distintos momentos el proyecto dictatorial, salen con relativa comodidad. Digamos, se reinsertan políticos, empresarios, incluso intelectuales, divulgadores. No hay una, digamos, no hay una revisión, no hay una autocrítica, no hay, ni siquiera hay juicios, ¿no? Entonces, eso por un lado va generando en esos 90 y en los principios del siglo XXI una cultura de impunidad. Una cultura de impunidad que permite, en primer lugar, no procesar lo que fueron estos regímenes, que fueron feroces en términos represivos, como no había ocurrido además en la historia del Uruguay en el siglo XX, a nivel de desapariciones, pero a nivel también de cárcel, de tortura, de persecuciones ideológicas, sí, etcétera. Sí. O sea, no hay una revisión, no hay justicia y tampoco hay un sinceramiento social, una revisión en términos sociales. ¿Qué pasa? Cuando en 2005 gana la coalición de izquierda Frente Amplio, bueno, hay un cambio, y hay un cambio que se proyecta en los siguientes 15 años, ¿no? Es una coalición que se ha, en cierto sentido, moderado ideológicamente, pero bueno, hay cambios, hay juicios, se mantiene el marco legal, pero incluso con ese marco legal, por goteo, hay procesamientos de represores, de militares y de civiles, ¿no? Hay también un periodo que coincide con una ampliación de la ciudadanía, ¿no? Nuevos derechos, la llamada nueva agenda de derechos en relación al matrimonio de personas del mismo sexo, al consumo de ciertas drogas, a la adopción también para parejas homosexuales. En ese sentido, digamos, el que haya habido justicia, la reacción ante la agenda de derechos, la mirada hacia el pasado, que empieza a incorporar también a nivel de la educación estas cuestiones, genera una reacción. Y es como vos decís, porque esa reacción en muchos casos parece como que no hubieran existido 4 décadas en relación a la dictadura. Entonces vuelven a hablar de, no hay guerra fría, pero vuelven a hablar de que son los comunistas los que están buscando revancha o los que están buscando horadar una supuesta esencia nacional que había logrado una pacificación. O sea, los cucos son los mismos, ¿no? Hay analogías realmente asombrosas, porque no hay comunismo, pero hay anticomunismo.
¿no? No hay decir, bueno, es la Unión Soviética, pero es el castrochavismo, ¿no? No hay, no está la obsesión con Cuba, pero está la obsesión con el Foro de San Pablo, y con la idea, es una sensibilidad muy antibolivariana, si se quiere, ¿no? Estos gobiernos que compartían algunas alianzas y algunas metas en común. Entonces, sí, lo que nosotros en Uruguay vemos es que desde que retorna la derecha al gobierno, bueno, hay, como no había habido desde varios lustros atrás, una vuelta de una memoria, en algunos casos benevolente y en otras elogiosa de la dictadura. Y eso es una novedad. Es una novedad que, por supuesto, nos preocupa desde el punto de vista académico, pero sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? ¿Qué riesgos considerás que hay en el marco de nuestra América con respecto a las ultraderechas? Porque, vemos, un proceso fue muy tremendo en Brasil con Bolsonaro, pero, del macrismo en Argentina a la posibilidad de que vuelva ese sector de derecha. Y en los otros lugares da la sensación que la derecha nunca sale del poder, sale del gobierno, pero el poder mantiene sus capacidades de gestión, ¿no? Es que esa distinción es clave entre gobierno y poder, ¿no? Parecería que sí. A ver, explícanos un poco, ¿por qué sería clave? No, más que nada, lo que yo lo veo con mucha preocupación. O sea, quienes estudiamos derechas y vemos como este avance general a nivel occidental y no solo occidental de la extrema derecha, es posible establecer diferencias entre el norte y el sur. Okay. ¿No? Es posible, ¿no? No es lo mismo el fenómeno que se está dando en Estados Unidos, en varios países de Europa, en donde esta derecha ha canalizado también el malestar de los sectores populares, de estos sectores trabajadores que no se identifican con la noción de clase y que sin embargo se han perjudicado, ¿no? por esta fase del capitalismo postindustrial. Y esa extrema derecha canalizó mucho mejor ese sentir que la izquierda. Claro. Y eso es un drama, si se quiere, ¿no? En el caso sudamericano, sigue habiendo ligado a la derecha y a la derecha más extrema un discurso muy neoliberal. Claro. ¿Mm? Y una reacción a nivel de conservadurismo social, que me parece que eso es lo que las aúna. En el caso uruguayo no es mayoritario, la expresión de extrema derecha que tenemos en este momento es una expresión muy a la uruguaya, que podría ser este Cabildo Abierto, claro, que además se ha transformado en un partido político, con una asombrosa buena votación en la elección pasada, ¿no? Más de 260.000 votos, tengamos en cuenta que Uruguay tiene poco más de 3 millones y medio de habitantes. Es una enorme cantidad, claro. ¿Y qué pasa? En general las extremas derechas nunca son mayorías, pero van llevando el campo de las derechas hacia cuestiones, amplían el espacio del audible, de lo decible, ¿no? Eso me parece que es algo a atender. O sea, juegan también en el espacio del cambio cultural, Sin dudas. De abrir otros espacios, de abrir otros lugares y de cosas que por ahí ni se ponían en discusión. Lo vimos en Brasil. Exactamente. Con estos youtubers que le hablaban a los jóvenes y les proponían por qué no puedes tener un arma y cosas que podían ser barbaridades en otro momento, pero desde la extrema derecha empezaban a jugar, ¿no? Porque además, ¿qué pasa? Venimos de por lo menos 25 o 30 años de un triunfo neoliberal en términos culturales, ¿no? Incluso en aquellos países en que no prosperó tan fuerte como Uruguay, que no es el caso de Argentina ni de Brasil, el neoliberalismo en sus reformas económicas sí ganó en términos culturales, ¿no? En términos de mentalidad, estas consignas, ¿no? De la meritocracia, el esfuerzo individual, el emprendedurismo, el coaching político. Por lo tanto, tenemos una esfera pública muy desarticulada. No tenemos una esfera pública, potentemente politizada por izquierda. Con esa esfera pública, ese tipo de discursos a los que te estás refiriendo, ¿no? En donde aparecen cuestiones descabelladas que circulan, y que circulan por la cultura del hashtag, por las redes, por, una atmósfera que las hace permeables, nos da a futuro por lo menos un interrogante con cierto escepticismo, ¿no? Y además, algo que dijiste al pasar, que me parece importante, es que para estas derechas la batalla es cultural. La batalla se juega en el plano cultural. Por eso esta obsesión con la idea de que, no hay comunistas, pero hay marxismo cultural. Por eso esta lectura trasnochada de Gramsci y esta idea de que el caballo de Troya ahora está o sigue estando en las aulas, y hoy así hace el paralelismo, en los medios de comunicación. ¿No? Entonces, el futuro dirá, pero estamos en un momento en donde esa desarticulación y esas dificultades de las izquierdas para concitar movilización y apoyos
distinto a lo que ocurrió en los 60 y en los 70, hacen que estos discursos sean todavía más, más peligrosos, ¿no? En términos de consenso social. Magdalena, te agradecemos enormemente, gracias por estar en Claxo TV y ojalá que la próxima que nos juntemos sea un panorama más auspicioso. Ojalá. Ojalá que sí. Gracias.